SEAT Mi Electric 2020. BMW X5 X-Drive 45e 2019. Audi S8 2020. Ford Mustang Mach-E 2020. Porsche Macan Turbo 2020. La marca española inicia su ofensiva eléctrica con el lanzamiento del SEAT Mi Electric 2020, un vehículo que ofrece la tecnología de propulsión más avanzada a un precio asequible. Combina dinamismo, elegancia y nuevos niveles de conectividad y es un vehículo perfecto para los retos diarios que plantea la ciudad y las necesidades de una nueva generación de clientes. El Mi Electric presenta un diseño exterior ligeramente renovado, con la palabra Electric en la parte posterior y adhesivos específicos en el lateral. También existen otras opciones de personalización del exterior, como el techo y los retrovisores en negro, disponible en todos los colores de carrocería excepto con el negro Deep. Las dimensiones exteriores del Mi Electric lo convierten en una opción muy práctica para la ciudad, con una longitud de 3,556 metros, una anchura de 1,645 metros y una altura de 1,481 metro, con una distancia entre ejes de 2,421 metro. El chasis ha sido adaptado y ajustado para aportar precisión, estabilidad y un control absoluto al conducirlo, incluso en los firmes más exigentes. Ya en el interior se observan cambios sutiles como una innovadora moldura decorativa específica en el salpicadero y luz ambiental que renuevan el aspecto interior del Mi Electric. Este vehículo urbano 100% eléctrico es el primer modelo que incluye el sistema de conectividad SEAT Connect, que permite la conexión con el teléfono móvil cada vez más demandado por los consumidores. Se trata de una función que permite el acceso a la gestión del vehículo por control remoto. Desde la aplicación específica del teléfono, los clientes pueden consultar el estado de la batería, así como gestionar el proceso de su recarga a través del sistema e-manager, conocer los datos de conducción del vehículo, la ubicación del aparcamiento y controlar las puertas y las luces, así como accionar el climatizador automático de forma remota, una tecnología clave para el incremento de la autonomía del vehículo. El uso de un grupo propulsor exclusivamente eléctrico da lugar a una experiencia de conducción que encaja con naturalidad en el entorno del coche urbano. El grupo motopropulsor del Mi Electric cuenta con un motor de 61 kW y 83 caballos asociado a una transmisión de una sola velocidad y ofrece al instante un par motor de 212 Nm que le permite acelerar de 0 a 50 km por hora en tan solo 3,9 segundos. Asimismo, puede alcanzar los 100 km por hora desde parado en 12,3 segundos, gozando de una velocidad máxima de 130 km por hora. El SEAT Mi Electric cuenta además con una batería de iones de litio de 32,3 kWh de capacidad integrada en la plataforma que le otorga una extraordinaria autonomía. Se trata de una tecnología de almacenamiento avanzada que permite recorrer hasta 259 kilómetros con una sola carga, según el ciclo combinado de homologación WLTP, una cifra que aumenta hasta los 348 kilómetros en el uso urbano. Con la carga rápida de corriente continua se puede recargar de 0 al 80% de la batería en tan solo una hora. La carga completa en un sistema de corriente alterna de 7,2 kW en un punto de carga privada o pública necesita 4 horas. Ningún coche eléctrico que se precie puede carecer de un buen plan de recarga y SEAT ha invertido un tiempo considerable en determinar las soluciones más adecuadas al respecto. Dentro de la oferta del Mi Electric, SEAT incluye todo lo necesario para recargar el vehículo. Los clientes del nuevo Mi Electric dispondrán del punto de carga Wallbox para llevar a cabo la instalación del dispositivo en su domicilio y facilitar su transición al futuro eléctrico. Además, los usuarios del nuevo SEAT Mi Electric pueden acceder a una sencilla aplicación en el teléfono móvil para localizar la ubicación de los distintos puntos de recarga públicos.
El nuevo SEAT Mi Electric tiene un precio en España que parte de los 21.230 euros sin descuentos aplicados. Asimismo, el acabado Electric Plus tiene un sobrecoste de tan solo 1.150 euros. Como oferta de lanzamiento, el cliente particular recibirá el dispositivo Wallbox incluido en el precio del vehículo con todas las funciones de conectividad disponibles. Más impresionante que nunca, la segunda generación del BMW X5 xDrive 45e 2019 combina el placer de conducir puramente eléctrico de un modelo híbrido enchufable con la versatilidad típica de un SUV deportivo. Al hacerlo, el nuevo X5 xDrive 45e ofrece cualidades optimizadas en términos de dinámica de conducción y eficiencia. Ofrece lo mejor de ambos mundos. Los híbridos enchufables brindan placer de conducción eléctrica en áreas urbanas y placer de conducción clásico en distancias más largas. El diseño exterior ofrece el deportivo carácter típico de la marca alemana, con superficies limpias y líneas precisas que acentúan la robustez, la seguridad y la grandeza del automóvil. En el interior, además de una amplia selección de características en el área de conectividad inteligente, también se ofrecen nuevos servicios digitales que están orientados específicamente a la electromovilidad. Además, cuenta con sistemas de asistencia al conductor desarrollados para el vehículo de actividad deportiva, así como opciones de alta calidad para mejorar la comodidad y el lujoso ambiente interior. Su acabado estándar también incluye protección acústica para peatones cuando se circula a bajas velocidades con energía eléctrica. Gracias a la batería de alto voltaje colocada en el área de la parte inferior del vehículo, el centro de gravedad es más bajo que en las variantes del modelo SUV con alimentación convencional. El volumen del maletero del X5 xDrive 45e es de solo unos 150 litros menos. Cuando se utilizan todos los asientos, el volumen de almacenamiento es de 500 litros. Si los respaldos traseros están plegados, hay disponible un volumen de 1.720 litros. El volumen del tanque de combustible es de 69 litros, adecuado para largas distancias. Con un rango de alimentación eléctrica de 67 a 87 kilómetros en el nuevo ciclo de prueba WLTP o unos 86 a 97 kilómetros según el ciclo de pruebas NECT, la cifra alcanzada por el modelo anterior se ha más que triplicado. Las cifras de consumo de combustible son ahora de entre 1,9 a 1,2 litros por cada 100 kilómetros en el ciclo de pruebas WLTP y las emisiones de CO2 relevantes se reducen de 44 a 27 gramos por kilómetro. El consumo combinado de energía del nuevo X5 xDrive 45e está entre 28,3 y 23,1 kilovatios hora por kilómetro en ciclo WLTP. La velocidad máxima cuando se circula solo con energía eléctrica aumenta de 120 hasta los 135 km por hora. Estos niveles mejorados son el resultado de una tecnología de accionamiento completamente nueva que comprende un motor de gasolina de 6 cilindros en línea con 3 litros de cilindrada y 210 kilovatios, 286 caballos, y la cuarta generación de la tecnología BMW eDrive. Un motor eléctrico con una potencia de 83 kilovatios, 113 caballos. Una batería de iones de litio con un contenido de energía bruto aumentado hasta los 24 kilovatios hora y una electrónica de potencia desarrollada para la gestión inteligente de la energía le dan al sistema híbrido enchufable del nuevo BMW X5 xDrive 45e un rendimiento único. Juntas, las dos unidades de accionamiento generan una salida del sistema de 290 kilovatios, 394 caballos, junto con un par máximo del sistema de 600 Nm. El motor de combustión y el motor eléctrico entregan su potencia a una transmisión Steptronic de 8 velocidades de última generación y al sistema inteligente de tracción total BMW xDrive. El par motor se transfiere a las cuatro ruedas cuando se conduce con energía eléctrica, con el motor de combustión o con ambas unidades de transmisión. Esto garantiza un placer de conducción deportivo en la carretera y un rendimiento supremo fuera de ella.
Tarda tan solo 5,6 segundos para el sprint de 0 a 100, alcanzando una velocidad máxima de 235 km por hora. El nuevo BMW X5 X-Drive 45e está equipado de serie con una suspensión neumática de dos ejes y amortiguadores controlados electrónicamente. Los sistemas de suspensión opcionales disponibles para el modelo híbrido enchufable incluyen la dirección activa integral. El nuevo Audi S8 2020 combina un lujo progresivo con la actitud dinámica propia de un atleta, a la vez que confirma su reputación como referencia del lema de la marca, a la vanguardia de la técnica con sus innovadores sistemas. El diseño exterior progresivo, elegante y fluido del Audi A8 se complementa con algunos detalles nuevos y específicos del modelo S8. Atrevidos elementos, tanto en el interior como en el exterior, afinan con precisión su carácter deportivo. Hay disponibles ruedas de hasta 21 pulgadas de diámetro para esta berlina deportiva de alto lujo y 5,17 metros de longitud. Detalles en el paragolpes delantero y en los faldones laterales, junto a las carcasas de los retrovisores, así como las salidas de escape dobles a cada lado, característicos de los modelos S, enfatizan el carácter deportivo y progresivo. Las opciones de iluminación incluyen faros Audi HD Matrix LED con luz láser y grupos ópticos traseros OLED. Para el interior, los clientes pueden elegir entre 9 refinadas combinaciones y diseños para el espacioso habitáculo que sugiere el ambiente relajado de un salón de lujo. Aquí la nueva inserción superior exclusiva para el Audi S8 está confeccionada en carbón vector con un efecto especial 3D que transmite profundidad. Se complementa con una inserción inferior en aluminio cepillado mate. El nuevo Audi S8 ofrece una experiencia tecnológica progresiva con nuevos servicios digitales y conectividad de vanguardia, con un concepto operativo MMI Touch Response que es enteramente digital. El conductor controla casi todas las funciones a través de dos grandes pantallas. Además, se puede emplear el sistema de control por voz que reconoce el lenguaje natural y ofrece unas posibilidades casi ilimitadas para formular preguntas y órdenes. Cada detalle del nuevo Audi S8 refleja su carácter de modelo deportivo de lujo. Un punto de especial interés lo constituyen los asientos de confort deportivos y con ajuste personalizable que forman parte del equipamiento de serie. Disponen de una amplia gama de ajustes eléctricos, contornos laterales de reglaje neumático y calefacción independiente en tres intensidades, pudiendo añadirse funciones de ventilación y masaje. Los asientos traseros ofrecen también numerosos detalles de alto confort y sugieren un ambiente de primera clase para el Audi S8. Con 420 kilovatios, 571 caballos de potencia y un par máximo de 800 Nm entre 2.000 y 4.500 revoluciones por minuto, el V8 biturbo de 4 litros proporciona un impresionante empuje y unas prestaciones de primer nivel. Su potencia específica alcanza los 142,9 caballos por litro de cilindrada, lo que significa que cada caballo apenas tiene que mover alrededor de 4 kilos de peso en vacío. El par específico también es impresionante, 200 Nm por litro de cilindrada. Por cada kilogramo de peso hay 2.855 Nm disponibles para conseguir una aceleración dinámica. La velocidad máxima se ha limitado electrónicamente a los 250 km por hora. Su sistema de hibridación Mild Hybrid, basado en el sistema eléctrico principal de 48 voltios, puede reducir el consumo de combustible hasta en 0,8 litros a los 100, a la vez que aumenta el confort de conducción. Cuenta además con el sistema Audi Cylinder On Demand, que desactiva de forma individual y selectiva los cilindros en situaciones de baja carga, para mejorar aún más la eficiencia. La potencia del motor se transmite a través de una caja de cambios Tiptronic de 8 marchas. Incluye de serie un conjunto de tecnologías de primer nivel que garantizan un excelente comportamiento dinámico, como la suspensión activa predictiva, la dirección dinámica a las cuatro ruedas y la tracción integral 4 con diferencial deportivo. Esta combinación única permite configurar un espectro de posibilidades sin precedentes en cuanto a la experiencia de conducción.
Las características van desde el confort de un sedán de lujo a la agilidad y precisión propias de un vehículo deportivo. 238 sistemas de asistencia a la conducción que Audi provee para el nuevo S8 se dividen principalmente en los paquetes City y Tour y cuentan con la dotación tecnológica más completa, incluyendo 5 sensores de radar, 6 cámaras, 12 sensores ultrasónicos y un escáner láser. Por primera vez en sus 55 años, Ford está expandiendo la línea de sus modelos más clásicos con el nuevo SUV Mustang Mach-E 2020, totalmente eléctrico. El nuevo modelo totalmente eléctrico simboliza el comienzo de una nueva era electrificada. Es uno de los 14 vehículos electrificados que Ford presentará en Europa a finales de 2020. Desde su silueta elegante y curvas musculosas hasta la estimulante experiencia de conducción que ofrecen sus dinámicas y sus sonidos únicos, todo en el Mustang Mach-E personifica el espíritu del Mustang. Utilizando la nueva arquitectura totalmente eléctrica de Ford que coloca las baterías en la parte inferior del chasis, los ingenieros y diseñadores de Ford pudieron crear un vehículo que no solo es fiel a la tradición Mustang, sino también maximiza el espacio del SUV para 5 pasajeros y equipaje. El Mustang Mach-E se reconoce instantáneamente como un Mustang gracias a sus elementos distintivos como su capó largo y potente, su diseño trasero, sus atrevidos faros delanteros y sus distintivos faros traseros tribarra. Diseñado con proporciones de tamaño SUV para acomodar cómodamente a 5 adultos, el Mustang Mach-E deja mucho espacio para amigos, niños o equipaje. En su interior, el nuevo Mach-E es una fusión de diseño elegante y moderno con una funcionalidad inteligente. Cuenta con elementos de diseño tradicionales del Mustang, como el tablero de instrumentos de doble cúpula. El nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 15,5 pulgadas cuenta con conectividad basada en la nube y reconocimiento de voz conversacional con compatibilidad inalámbrica para Apple CarPlay, Android Auto y AppLink. El sistema de sonido BIO de alta calidad disponible incluye altavoces perfectamente integrados en la parte delantera, que flotan por encima de las rejillas de ventilación como una barra de sonido. El techo panorámico de cristal fijo cuenta con un revestimiento especial con protección infrarroja, que ayuda a que el interior permanezca más fresco en verano y más caliente en invierno. Además del maletero delantero exterior, el maletero trasero cuenta con 402 litros de espacio. Con los asientos posteriores abatidos, el Mustang Mach-E cuenta con 1.420 litros de espacio, más que suficiente para equipaje o equipo de acampada. El nuevo Mach-E estará disponible tanto en autonomía estándar con una batería de ion litio de 75,7 kWh como en una autonomía extendida con una batería de 98,8 kWh, que tiene una autonomía de conducción WLTP de hasta 600 km con una configuración de tracción trasera. Estas avanzadas baterías cuentan con 288 celdas de ion litio para la especificación de autonomía estándar y 376 celdas de ion litio para el modelo de autonomía extendida. Equipado con una batería de autonomía extendida y tracción trasera, el nuevo Mustang Mach-E tiene una autonomía de conducción puramente eléctrica de hasta 600 km, de acuerdo con el Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros WLTP. En la configuración de autonomía extendida con tracción total, el Mustang Mach-E apunta a una potencia de 377 caballos, con un par de 565 Nm. Ford también ofrecerá una versión especial Performance, el Mustang Mach-E GT, que tiene como objetivo acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos, así como una potencia estimada de 465 caballos y 830 Nm de par. Ford ofrece la solución Ford Connect Wallbox, que proporciona hasta 5 veces la potencia de carga de un enchufe doméstico típico, lo que significa que los usuarios pueden añadir una autonomía media estimada de 51 km por hora de carga, tomando como referencia el modelo de autonomía extendida y tracción trasera. El cable de carga doméstico de Ford, incluido con el vehículo, puede añadir una autonomía media estimada de 35 km por hora de carga en un enchufe doméstico.
Con una potencia de carga máxima de 150 kilovatios, el Mustang Mach-E, con batería extendida y tracción trasera, puede añadir una autonomía de hasta 93 kilómetros en 10 minutos en una estación de carga rápida. El nuevo Ford Mustang Mach-E 2020 llegará a España a finales de 2020, con un precio de partida de unos 45.000 euros. Más fuerte, más rápido, más ágil. El nuevo Porsche Macan Turbo 2020 toma el primer lugar en la gama de modelos subcompactos de Porsche por derecho propio. El nuevo Macan Turbo demuestra su estatus de líder en la gama gracias al exclusivo faldón delantero con tres grandes tomas de aire y luces delanteras de alto nivel, así como los faros LED estándar, incluido el sistema de luz dinámica Porsche PDLS. En el lateral se distingue por sus ruedas de 20 pulgadas, faldones laterales Sport Design y espejos exteriores Sport Design en color de la carrocería. El alerón de techo fijo especialmente desarrollado con su diseño de doble ala es típico del modelo turbo. El sistema de escape deportivo equipado de serie se puede reconocer por sus exclusivos tubos de escape dobles plateados. En el interior, el nuevo modelo insignia de la gama ofrece equipos de muy alta calidad. Dos asientos deportivos adaptables con tapicería de cuero liso, ajuste eléctrico de 18 posiciones y un paquete de memoria de confort son características estándar. El ambiente de alta calidad se completa con el revestimiento del techo en alcántara y el paquete interior de aluminio cepillado. El volante deportivo GT con calefacción está disponible como una opción para los conductores que desean más deportividad. El Porsche Communication Management, con una pantalla táctil Full HD de 10,9 pulgadas, está completamente conectado en red de serie y conectado a un sistema de sonido envolvente Bose con 14 altavoces y una salida total de 665 vatios. Incluye navegación en línea con información del tráfico en tiempo real y control por voz inteligente. Otras características estándar incluyen el Porsche Connect Plus, que viene con un módulo telefónico LTE, con una tarjeta SIM integrada y una ranura para una tarjeta SIM externa, así como un punto de acceso Wi-Fi y numerosos servicios de Porsche Connected. La lista de opciones ahora incluye una base para el teléfono inteligente con carga inductiva estándar QI para todos los modelos del Macan. También hay disponible un parabrisas calefactado, un ionizador para mejorar la calidad del aire interior y el nuevo asistente de atascos que incluye control de crucero adaptativo. Además de poder acelerar y frenar de forma semiautomática hasta 60 km por hora, el sistema ayuda al conductor a controlar los atascos y el tráfico lento. El nuevo motor gasolina de 2,9 litros del Macan Turbo, que ya utiliza Porsche en sus modelos Cayenne y Panamera, es un motor de última generación en lo que se conoce como el diseño del turbo central. Ambos turbocompresores de escape se han dispuesto dentro de la V de los cilindros. El colector de escape refrigerado se ha integrado en la culata para una combustión altamente eficiente. Los cortos caminos de escape entre las cámaras de combustión y los turbocompresores permiten una rápida acumulación de potencia y una respuesta particularmente espontánea. El motor entrega 29 kilovatios más 40 caballos, más que el turbo de 3,6 litros y 6 cilindros en el modelo anterior, y cuenta con un par máximo de 550 Nm entre las 1.800 y las 5.600 revoluciones por minuto. La transmisión de potencia es proporcionada por la caja de cambios de doble embrague PDK de 7 velocidades y la tracción total Porsche Traction Management. El consumo en ciclo NEXT es de 9,8 litros a los 100. Con el paquete Sport Chrono opcional, este automóvil puede pasar de 0 a 100 en 4,3 segundos, con una velocidad máxima de 270 km por hora. Los innovadores frenos de alto rendimiento son exclusivos de Porsche y cuentan con un recubrimiento de carburo de tungsteno en los discos que ofrecen una respuesta más rápida, menos desgaste y a un 90% menos de polvo del freno en comparación con los frenos de hierro fundido convencionales.
Los discos de freno de alto brillo y las pinzas de freno pintadas en blanco son características de PSBC. Y ahora también están disponibles como un extra opcional para todos los demás modelos del Macan. La suspensión neumática de altura ajustable opcional con pistones rodantes optimizados y la nueva suspensión hidráulica, el Porsche Torque Vectoring Plus y el freno compuesto de cerámica Porsche PCCB están disponibles para un aumento excepcional de la dinámica de conducción de forma opcional. Algunas de las novedades presentadas en el SEMA Show de Los Ángeles 2019, nos despedimos hasta el próximo programa.